son los mejor clasificados a la preliminar. Ahí tienen a la gran, gran favorita, a Natalia Ilchenko, la campeona europea y campeona del mundo. 25 años tiene ya Natalia, que, como no, ejercicio con música clásica de Romeo y Julieta. Estén sus movimientos en seco antes del comienzo de la rutina. Espléndida Natalia Ilchenko, excelente el ejercicio de la rusa. Esto no es novedad, pero es de las veces que más nos ha gustado Natalia Ilchenko. Un ejercicio muy, muy original en la coreografía, en la ejecución. Una altura tremenda, apenas levantaba agua. Unas transiciones rapidísimas, unos bus de brazos muy originales. La verdad que un ejercicio precioso el de Ilchenko. Ahí la tienen viviendo su madurez como nadadora. La hemos puesto algunos peros algunas veces, pero cada vez está más asentada. Y ahí la tienen, máxima favorita para el oro. 98.600 tuvo en Roma hace 2 años, cuando logró también la medalla de oro. Vamos a ver si mejora esa puntuación, que en teoría debería ser un poquito más baja por ese nuevo sistema de puntuación que está vigente en la actualidad, pero desde luego el ejercicio ha sido realmente fantástico. Bueno, un poquito más bajo, por ahí tienen 49 puntos en ejecución y un poquito mejor la impresión general. Es un ejercicio desde luego de 98 puntos.